aquí estamos con otro video más. ¿Con otro video más o con otro menos? ¿Más? No, es menos. Bueno. Es menos. Estamos aquí en el lugar donde se va a construir la casa de Rosa. Aquí está mi negro. Ahorita vamos a mencionar a algunas personas que nos mandaron una ayuda. Sí, vamos a juntar dinerito para la casa de Rosa poco a poco. Exacto. Gracias a las personas que nos quieren ayudar. Si alguna persona pregunta si estamos rebotando, claro que sí. Entonces Rosa ya eligió su pedazo. Ella dice que quiere de este lado donde estamos. ¿Aquí va a ser la casa entonces? Sí, aquí por aquí. Ah, este, acá cerca de la entrada esta que está. O sea, que va a ser la primera casita. No, ella quiere por aquí. Falta el dinero para... Ya vio que sí lo quiso. Está bien así. Se ve muy chiquito. Qué alto fue el arroz. Lo que pasa es que Roma es chiquito. Es que le echaron jabón. Bueno. Entonces Rosa ya eligió su pedazo. Entonces ya hay que solo tomar la medida. Y de acuerdo de allá para acá, de allá para acá, aquí se va a hacer. Y lo que se va a dejar allá de calle. Así que un aplauso para Rosa. ¡Bravo! Creo que hay jocote allá, mira. Ahorita vamos a mencionar a dos personas que nos mandaron una ayuda. Una conmigo, una con Miguel. ¿Con quién más? Son tres. ¿Contigo? Y conmigo también. Ajá. Ok. Entonces ya tenemos tres ayudas de tres personas. Y vamos a ir juntando poco a poco. Cuando ya tengamos más o menos una cierta cantidad es cuando nosotros podemos dar inicio. Mientras tanto, lo tenemos ahí retenido y lo vamos juntando poco a poco. Las personas que nos mandaron a nosotros, por ejemplo, a mí, me mandó Blanca Cordosa. Blanca Cardosa es Cordosa. Blanca Cardosa, ok. Ella me mandó a mí lo que es $200. $200 viene equivaliendo a 1536.26. Me dijo ella, yo lo voy a decir de esta manera, que yo le pusiera, que agarrar la mitad, lo que es $100 para la casa de ella, y gracias a ella que me dijo que me iba a regalar los otros $100. Un aplauso para Aroma. ¡Bravo! Si ella me está escuchando, pues ella así dijo y me dijo, mira Roma, yo te lo quiero dar a vos y te lo voy a dar. No importa lo que diga la gente, dijo. Yo digo, muchas gracias. Pues yo nomás me queda siempre agradecerle a ella por su voluntad y por ayudarle aquí a Rosita también en su casita. Así que en este momento tenemos 768 quetzales conmigo de parte de Blanca Cordaza. No lo vamos a anotar en el cuaderno. ¿Ah? No lo anotan en el cuaderno. 778. Aquí tengo mi cuaderno y tengo la pizarra ahí. Sí, yo tengo. Roma, ¿cuánto dijo? Se te carga la pizarra, yo saco mi lapicero. Saca el lapicero, porque así la apunta Roma. Voy a anotarlo aquí en el cuaderno y lo vamos a ir aguardando poco a poco. Porque ella dijo que la guardaran, ¿no? Para que ya cuando haya un presupuesto, pues ya se pueda. Esta es mía. Aquí voy a poner yo fondos para Rosa, para la casa de Rosa. Así va. ¿Cómo dijo Blanca Cordaza? Cardosa. Okay. Sí va. Entonces ahora tenemos a la persona que se comunicó con Miguel. ¿Cómo se llama Miguel? Se llama Olga Leticia. Ella me mandó la cantidad de 770 quetzales. Uno,
2, Olga Leticia, 700. 70. 70 que sale. Okay. Y ella me dijo de que pues Rosita la ha caído muy bien y pues que le eche todas las ganas del mundo, que se siga superando y pues que le encanta verla en los videos, ¿va? Y que Dios próximo pueda tener su casita y pues si ella la puede seguir apoyando con mucho gusto. Eso fue lo que me dijo ella. Ahora tenemos a Dairi. Bueno, conmigo se comunicó Osvaldo Gómez Méndez, que fueron 1,000 quetzales. Osvaldo Gómez Méndez. Son 1,000 quetzales. Ahí está. Sí. Por todo serían 2,538. Lo que se tiene ahora. 2,538. Ahí está. Todos los reunimos y lo damos a usted. Sí, porque de igual manera, doña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora? Pues me dijo que lo fuera juntando poco a poco. De igual manera, siempre lo vamos a tener ahí aguardado en una cuenta siempre. Y a la hora que se reuniera un poquito más, pues se puede iniciar. Porque esto es especialmente, dijo ella, para la casa de ella. Exacto. Cuando una persona le manda alguna ayudita a la Rosa, por ejemplo, o tal vez para comprar, pedir algo así, entonces nosotros se lo entregamos a ella para que ella lo pueda ir, para que ella se lo pueda guardar así, comprar sus cositas. Exacto. Sí, porque directamente pues le mandaron para su casita, entonces dijeron que si Roma iba a llevarse todo eso, pues que el dinero se lo entregáramos a él. Así como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Y muchas gracias ahí. Y poco a poco vamos a ir juntando para la casita de Rosita, primero Dios. Así es, primero Dios, todo se va a ir juntando. Y muchas gracias también a Blanca Cardoza por los $100, ¿verdad? De igual manera, yo donde quiera que vaya, ¿va? Tal vez veo una persona por ahí, tal vez necesita algo. O uno ya tiene la voluntad también de darle unos 50 quetzales o 100 quetzales. Y muchas veces sucede eso. Donde quiera aparece siempre una persona ahí que lo necesita. Y así vamos apoyando nosotros también. Aquí están todos los 2,540. Ahí puedo, ahí guardarlo. Ah, voy a hacer una más. ¿Qué pasó? No, pues qué gran emoción, ¿verdad? Para Rosita, de que ya muy pronto se va a empezar su nuevo proyecto, ¿eh? Para que puedan estar ya en y lo que me encanta Rosita, que es esto, me gusta a mí, esto, yo quisiera esto. Y eligió acá, vea, ya sabe elegir bien su pedazo. Sí. O sea que ella tiene personalidad, va, no lo que uno le dice, mira, esto, no, ella dice esto me gusta, y eso está bien para un futuro, cuando ella ya esté más grande, pues ya va a tener una personalidad así segura, va. De no decir, ay, tal vez esto no, o insegura. Ella, ¿vale?, se asegura de lo que quiere. Lo que esto me gusta, así me gusta, y eso está bueno, porque sí, así va a crecer con un carácter tímido. Ella no es tímida tampoco, sino que lo dice, va, se expresa en lo que en realidad quiere. A veces uno por miedo no dice lo que uno siente, y se queda uno con esa duda si podía hacer o no podía hacer, ¿vale? Pues, sí, porque cuando yo tenía la edad de Rosita, yo era muy chiviado, así. Sí, para tener su edad, pues está bien que sea así. No sé qué tenga que decirle a las personas que la apoyaron, Rosita, para su casita. Estoy muy nerviosa. Ah, quiero decir porque me gusta. No sabes por qué. Porque ahí está el pozo. Ya no se puede ser pozo. Ah, pero ese es así, o sea, no es pozo de agua, ¿verdad? No. Es pozo así para llenar y que tome las vacas. No, el bien, pozo, hay un pozo. No, es no, aquel. Ah, aquel, este no. Aquel, este. Ah, ese sí es el pozo. Entonces ella quiere el primer pedazo, ¿no? Pero ahí va segundo. A ser la entrada. Ah, sí, entonces no, es aquel. Uh-huh. Va a Roma. Están los, el pozo va a ser la entrada, ¿va? ¿Qué se va a hacer con los sí, pozos? Porque el pozo se va a quitar de ahí, ¿va? Sí. No, porque mira, pues, lo que pasa es que nosotros no sabemos, en fin, cuántas personas van a entrar acá. Porque igual mi hermano, si en el canal de él también hay otras personas que necesitan, pues se puede ocupar este lugar. El propósito mío era poco a poquito juntar dinero y hacer un pozo mecánico hasta allá en la esquina. Ese pozo mecánico lo hago solo una vez y distribuye agua para todos. O sea, yo lo estoy pensando porque si yo me pongo a hacer pozo en cada lote, voy a gastar más. Porque un pozo voy a gastar aproximadamente
mente entre unos 8,000 quetzales, haciendo un pozo para ella, un pozo para ella, un pozo para ella, un pozo para ella. Voy a gastar aproximadamente 8,000 quetzales por cada uno. Así es cuenta y son 24. 8 por 4, 8 por 24, ¿cuánto es? Serían como... ¿Hace cuenta ahí? 8 por 24. 192,000 quetzales. 92,000 quetzales. ¿Quetzales? 8. No, 24 veces 8. Ah, 24 por 8. Oh. Ajá. 192. 192. Ajá. Ok, y si se dan cuenta, aquí hay 24 pedazos, dije que había, ¿verdad? Sí, 24, 12, 12. Ok, entonces en cada lote hacemos un pozo, está aproximadamente unos 8,000, dependiendo la profundidad. Entonces la mente, la inteligencia pues de mía es hacer un pozo mecánico hasta donde llegue, que me cobren más o menos, no sé cuánto me van a cobrar, hay que averiguar. Es hacer una columna de hierro para arriba y comprar una cisterna grande. Entonces poner una bomba, circular ese pedacito y ya sale más barato que gastar 192,000 quetzales. Se oye de a poquito en 8,000, 8,000, 8,000, pero ya es bastante, ya haciendo lo total ya es mucho dinero. Ya no conviene. Es mucho dinero. Entonces, quiero hacer algo de un solo, por ejemplo, así como allá en la esquina, ya sea en la esquina, va, a lo último. Coger un pedacito del terreno, hacer un pozo mecánico, hacer esa de una vez, dejar de una vez lista la ¿cómo se llama esa aquí? La cisterna allá arriba. Ya solo se llena con el motor y esa misma ya se tira la tubería a cada uno. Se deja un tubo allá para acá, ¿ves? Y ahí se conecta y ya, entonces ya se llena eso, ya para que ellos no tengan un pozo cada uno. Evita espacio. Y más económico porque no se está gastando tanto dinero. 192,000 quetzales es mucho dinero. Sí, es cierto. ¿Cuánto sale un pozo mecánico así? A ver, va. Tendría que consultarlo y averiguarlo, pero yo conozco una persona que hace tipo de pozos mecánicos. Con que él me haga el pozo mecánico y ya me tire agua, más que suficiente. Aunque mira, pues, aunque no tenga esa cisterna todavía y me hace el pozo mecánico, ya hacemos un muro de bloco, de hierro, lo que sea. Ya ponemos nosotros arriba la cisterna grande y esa cisterna ya queda como y queda mucho mejor porque queda con una colonia así ya con agua. Uh-huh. Va a estar mucho mejor que donde yo estoy allá porque ya ni agua hay. O así como que hace cuando hicieron la colonia que todos van a traer el agua del pocito. Pero les cuesta más. Por eso, o sea, así tan feo porque uno tiene que ir a traer. Exacto. Y entonces tiene que hacer, o esperar su turno. Esperar, sí, pues. Es por turno y más de cuánta gente no son. En cambio aquí ya solo se llena eso. Tiene su bajada de agua, se tira un tubo y cada quien conecta su paja de agua, digamos así. Y ya está trayendo, póngale que el pozo está hasta allá y uno de aquí hasta allá y de regresar. Y ya no hacemos pozo. Un solo pozo sirve para todo. Pero ese es mi pensamiento, no sé si estoy mal o estoy bien, pero yo creo que es la mejor manera. Está bien así. Nivel inteligencia, nivel Dios, dijo uno. Lo que pasa es que Rosita dice que había elegido este pedazo acá por el pozo que estaba cerca. Por el pozo. Ajá, porque el pozo está acá, dice. Yo pensé que eran nomás los tubos esos. No, el pozo es ese, ¿ves? Es el pozo. Pero ese creo que lo de esos van a quitar. Pero nosotros queremos hacer esto, pero si la gente me ayuda, muchachos, yo voy a consultar eso. En vez de gastar en cada pozo, en cada persona, mejor hacer un solo pozo mecánico. Y ese pozo mecánico va a servir para todos, día y noche. Sí, distribuirlos a todos, ¿sí? Los hogares. Es mil veces mejor. Sí, que de plano. Me sale más económico a mí en eso. Y de quiera que no, si usted hace pozo, tiene que también tener la conexión para tirarlo así de que la bomba. ¿Sí? Sí, ajá, también. O sea, por eso se hace un presupuesto. El presupuesto que yo quiero hacer primero es tener la cisterna y el pozo. Entonces yo ya sé cuánto me cobra el pozo. Y tanto me cobran por hacer la estructura. Ya la cisterna, pues ya se compra, se dice que la cisterna cuesta tanto ya. Sí. Ya son esas de hierro, ¿va? No, puede ser de plástica. Hay plástica también. Aunque no sea de hierro, pero sí sería buena opción de hierro, pero ya. De metal. Imagínate lo que distribuye ahí en jabalí, es una gran. De metal, ¿va? Es de metal. Pero podemos usar, nosotros podemos ver para una colonia pequeña, porque aquí es solo para esto. Sí, ya, solo no, sería para los grande, que van a estar acá habitando. No, más o menos aguanta. Sí. Aguanta, porque eso distribuye todo ahí, ¿no? Digamos. Como grande, 2,000 litros, 3,000 litros.
por lo menos de una hora de tirar el agua para acá, ¿sí? La otra hora tirar el agua para allá para que todos tengan. Como hay bombas automáticas, las bombas automáticas solo se activan cuando va bajando el agua, el ting. Que siempre se mantiene. Se llena, va. Lleno. Cuando baja un poquito, él se activa. Uh-huh. O sea que tiene un nivel ahí. Tiene un nivel. Ah. Tiene un nivel. Sí, sí. Qué bonito todo. Pues, bueno, yo Rosita. Pienso, sí. ¿Qué piensas, Rosa? Sí, está bonito lo que piensas. Pues estoy muy agradecida con las personas que están ayudando desde su casa. Pues gracias a Dios y que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, pues estoy muy feliz con mi casita y muy contenta. Ay no, muy nerviosa. También nerviosa. Así se siente uno en los primeros días. Sí. De todo eso. O pregúntenos a nosotros con la leche. Sí, es cierto. Sí, muchas gracias a estas personas pues, que me tienen aprecios y bendiciones donde quiera que se encuentren. Así es. Ok, para las personas que se preguntan, va, y el papel y el título, que si le van a dar título, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de ella es menor de edad, y como también Gladys es la que va a estar aquí también, bueno, aquí se le va a dar el pedazo a Gladys, va, a ver cómo, no sé, le vamos a decir a ella. Entonces, en este caso aquí, como es un solo terreno, tenemos que traer un medidor, y este medidor va a tomar la medida del cuadro completo, y él nos va a confirmar cuánto, y vamos a hacer un plano, porque hay que hacer un plano de los pedacitos que se van a hacer. Entonces cada pedacito ya va a tener lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, hasta donde llegue. Entonces, según el plano, entonces nosotros ya decimos, ok, se le va a ceder en el lote 5, por ejemplo, lote 7, digamos que sea este un ejemplo, va. Entonces ya está el plano ahí, se marca. Ya con eso, entonces ya uno puede hacer los trámites de papeles. Se lleva como un mes y medio, no que ahorita vas y ya ahorita te dan los papeles, no. Sino que vas con el abogado, con el licenciado. Entonces ellos van a ver dónde estás ubicado y toda la cosa. Como tiene que venir alguien a tomar una medida, exactamente. Y hacer un planito, es como un arquitecto. Él toma la medida, exactamente, y entonces ahí ya hace las divisiones vos. O sea que no es así nomás que ya aquí te va, ¿no? Porque sí, como exacto. Es un lote grande y hay que dividirlo. Entonces, eso es todo, ¿va? Para que sí. Igual, igual. Eso lo estuve consultando bueno. Yo, ¿va? Porque uno, yo como he consultado bastante, me gusta consultarlo cómo es. Entonces, lleva un procesito, pero de igual manera en todo eso, que se le da su casita, ya. Cuando sienta ya se le cede el título, ya estuvo. Exacto. El título es una escritura que afirma que es de ella. Ella. Ah, y okay. Que ahí no tengo nada que ver yo. Si un día quiere vender o alguna persona quiere vender, lo puede vender. Lo puede vender, pero no sería recomendable que lo venda. No, porque se le está haciendo cada para que ellos vean, no para como que hay personas que traen, sí, vender, si le vamos a dar para vender, mejor no le damos nada. Ajá, no. Para que se nombre a otras personas, así por ejemplo. Sí, como ha pasado casi. Sí, hay personas que sí lo venden. Como en la colonia. Ah, en la colonia, pero por eso en la colonia dieron un plazo de 15 años. Que en 15 años ellos podían empezar a tramitar sus papeles, 15 o 10, no sé cuánto. Pero toda la gente cuando tramitó los papeles y le salió, lo vendieron. Sí, ¿para qué? Lo vendieron. Sí, ¿sí? ¿Sí? Estuvieron vendiendo ahí. Uh-huh. Mucha gente vendía. ¿Cuánto estaban vendiendo el pedacito ahí? En 30,000 quetzales. Uh-huh. 30,000 quetzales estuvieron vendiendo esos pedacitos de ahí. Y ahorita ni viven y ni tienen casa y vendieron. Ahora andan allá abajo posando. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta por acá y nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye. Muchas gracias.